señores, vamos a probar. Suerte, acompaña el gusto. Y aquí vamos a estar en la presa de arriba de la 49. Necesito llegar más allá, güey, en la segunda. El peso que traigo, no. Ahí voy. Ah, pero ahí quedó con madre, vas a ver. Ahí vale. Mira, ahí brincó, ¿viste? A lo mejor andan más arriba, güey. ¿Eh? No, a lo mejor hay que recogerlo más. Ah. ¡Oh, sí lo traigo! Oh. Sí, ¿qué te dije, güey? Hay que recogerlo, lo traje recogiendo. ¡Oh, qué es! ¡Oh, es un bagre, güey! Bueno, ya al menos sentí la acción. Oh, no está grabando aquí. No, ahí está. Está chiquito. Estaba platicando al gusto porque los vimos saltar y le digo, hey, necesitamos recogerlo más rápido, no dejarlo caer. Bueno, pequeño bagre. ¿Qué pasó, viejo? 1-0. Aunque sea bagre, me dio buena. Y miren con mi pierna de pollo, viejos, porque este no salió. Salió defectuoso, pero la está armando. Ahí está otro. No sé si sea bagre, pero... No, creo que sí va a ser bagre, pero... ¡Ya van dos! ¡Sí! ¿Qué pedo? ¿Se atoró o qué onda? ¡Ah! Oh, no quiere salir de la corriente, señores. A gusto. Creo que este sí. No, es bagre. Y me lo traje robado. Bagre y robado, señores. Por eso se lo sentía grande, porque me lo traje robado. Ya, chico, ya te voy a liberar. Miren, lo sarté de la colita al pobre. Dale, chico. Ahí se va otro. Bueno, no es lo que andamos buscando, pero al menos me estoy divirtiendo. Esto trae también uno. ¿Con qué lo agarraste? Con jigs. Con crappy jigs. Cuatete. Esa caña vale de 8 libras. La línea. Sí, de 6. No, se va a ir para allá, vale. Dejen, recojo mi línea. Va a ocupar la net, vale. Bueno,
mira, nos han tocado puro cuatete, viejos. Por ahí viene, por ahí viene. Con esa línea, lo primero que hay que dejarlo descansar. ¿Dónde lo ponemos, vale? Ahí está Gusto con su cuatete y miren, lo estaba tirando al crappie y siempre se tienen que pegar esos. Al crappie, al white bass. Hey, man, tiene bien hacha la boca. Y ya no tiene un ojo bien. Ya está bien viejo, creo. Por eso no miro bien. ¿Eh? Ahí están las pinzas, vale. Pues con ella para... Ahí está. Era, no tiene un ojo. Todo lo tiene largado. Uh-huh. El otro sí mira bonito, man. Bueno, ahí está otro cuatetito. Al menos nos estamos divirtiendo con los cuatetes. Y... esto ya trae otro con el crappie, ¿sí? Pero siempre me agarra cuando yo... ¿Eh? ¿Otro gato? No, ahora los gatos no nos van a dejar en paz. Venimos a probar suerte en esta presa, señores. Venimos por unas cuantas horas, así que... pues, la verdad, miren, andan brincando todo ahí. Estamos tirándole según al striper, pero... nos están tocando puro bagre. Puro cuatete, vale. ¿Eh? Nah. Ya que él se fue asustado, como no mira, haber dicho, ¡ay, mira otra vez este! Pero lo bueno de esa es la acción, ¿eh? Que las cañitas esa la hace, pero... espérame, viejo. Ahí está. Este está más grande, ¿no? Otro cuatete, viejo. Sí, pero ¿cuándo se les bajaba? Sí, cambiarlo con este crappie jig pesadito de color negro. Puse uno negro y un color blanco abajo, arriba, perdón. Sí, guau, lástima que esta caña sea tan... aquí sentí muchas mordidas, pero eran pequeñas y quiero averiguar qué son. Está agarrando los bagres aquí. ¿Ah? Ahora le va el título de este video, le vamos a poner pesca de cuatetes. Con jigs, con crappie jigs. Mientras lo cansas, déjame, me agarro el mío. Otro tan bueno. Bueno, Augusto ya lleva, ¿cuántos llevas, viejo? Tres y yo dos, ¿verdad? Uno robado. Ya va ganando el viejo, uno diferencia. El que saque el último gana. Porque ya no se va a ver la cámara. Nada, ganas. El honor.
¡Gané! ¡Ey, viejo! Este no se siente como bagre. Este no se siente como bagre. Quieto, veneno, quieto, no te vayas para la corriente, viejo, porque si no, allá sí se me va. Señores, con una captura que tengo por ahí, que fue un bagrecito, miren. Con ese bagrecito nos despedimos. Hoy venimos a probar suerte aquí con Augusto, pero decidimos que el que sacara el último iba a ganar, y yo saqué el último, así que le gané a Augusto. Nada más que yo estaba haciendo un habladero en la cámara y mi cámara quedó frisada. Pero hasta aquí los dejo con este video, muy pequeño, muy corto, pero como les digo, venimos a probar suerte con el Striper, no nos vamos a ir todavía. Pero ya, como ven, la luz del día ya no, ya se nos fue, ya no voy a poder grabar. Bueno, amigos, ya sin más, nada más que hablar. Si usted no está suscrito, suscríbase, por favor, me haría un gran favor para llegar a más gente. Y recuerde que a los 1000 suscriptores se van a rifar $300 para $100 para fuera de Estados Unidos. Y no sé, tal vez ponga la mitad y la mitad, ¿sí? Así que si usted me está viendo de otro país, pues mire, no le cuesta nada suscribirse, es completamente gratis. Y tú, usted puede, tiene la oportunidad de ganar, no sé, 100, 150, $50. Y usted me haría un gran favor. Así que no olvide suscribirse. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Ah, caray, agarró la tos. Y no, recuerde ser humilde y sencillo, que todos vamos por donde mismo. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima. Pero... señor, no, señora, no, no, espera. Y bueno, amigos, hasta aquí. ¿Qué puta estoy sintiendo ya? Puta, ceviche estaba malo, güey. El ceviche me trae bien, güey. Bueno, amigos, ya